Junta Auxiliar San Salvador Chachapa del municipio de Anzol de Mota para realizar la compraventa de una laptop. Aproximadamente a las 19.39 horas, Guillermo Raúl L. salió de su domicilio situado en la colonia Bosques de Manzanilla, en la ciudad de Puebla, a bordo de su motocicleta itálica 250Z, llegando al domicilio de José Wulfrán Ulises N. a las 20.14 horas, llevando consigo dos equipos celulares y la laptop. Ambos ingresaron al inmueble supuestamente para que Guillermo Raúl tomara el dinero que José Wulfrán Ulises N. le pagaría por la laptop, pero como la cantidad que pretendía entregarle a la víctima no era la que éste pedía, no se materializó la compraventa y salieron del domicilio. Intempestivamente, se interrumpió la comunicación de Guillermo Raúl L., que mantenía con su pareja vía WhatsApp, a quien a las 20.28 horas había avisado que estaba en la casa de José Wulfrán Ulises N. Es de relevancia mencionar que a las 20.48 horas, las dos líneas telefónicas que portaba la víctima dejaron de tener toda actividad, siendo apagados justamente en el lugar donde habita José Wulfrán Ulises N. En la investigación, la Fiscalía esclareció que José Wulfrán Ulises N. propició las condiciones para que Guillermo Raúl L. fuera privado de su libertad e incluso al realizar la extracción de información de su teléfono previa autorización judicial federal, la Fiscalía obtuvo que José Wulfrán Ulises N. tuvo conversación con otro hombre requiriendo información para desaparecer a una persona. La comunicación tuvo lugar el 19 de octubre de 2023, es decir, antes del evento que se investiga. El 23 de febrero de 2024, la Fiscalía solicitó y obtuvo orden de aprehensión contra José Wulfrán Ulises N. como probable responsable del delito de desaparición cometida por particulares en su modalidad de privación ilegal de la libertad con la finalidad de ocultar su paradero. El 26 de febrero de 2024, agentes investigadores dieron cumplimiento a la orden de aprehensión. El 28 de febrero, se llevó a cabo la audiencia judicial inicial en la que la Fiscalía aportó datos de prueba y el imputado solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica. La autoridad judicial determinó que el 2 de marzo continuó la audiencia, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Muchas gracias.